strand. This shit I'm on better than the next strand. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Beto Ramírez. En esta ocasión les quiero presentar esta pared que hicimos con Subwoofers Genius. Estamos en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, México. Estamos utilizando en esta ocasión Subwoofers G9, que son una de las líneas de woofer que yo recomiendo para uso musical. Esta es una pared musical que se hizo con ese motivo, para poder disfrutar en las expos demos, no es para competir. Pero con todo y todo hicimos pruebas, muy, muy felices porque los resultados nos dieron con un amplificador de 8000 watts RMS marca Genius. Logramos obtener 158.7 decibeles en las primeras pruebas. Todavía falta parte del trabajo de esta caja, hay que redondear algunas partes, hay que meter sellador para madera, todavía le falta un poco de trabajo, hay que terminar la tapa que se lleva enfrente, hay que dejarle acabado flush a los bajos y se le puede dar un poquito más de decibeles, pero en sí lo que es que es una caja divertida porque alcanza frecuencias desde 26 Hz hasta 70 Hz, entonces lo que es su etapa, la de su buffer, la cumple perfectamente bien y puede tocar prácticamente todo tipo de música con un nivel de potencia increíble. La verdad es que en las expos va a ser un gran boom cuando la logremos presentar, porque obviamente ahorita no hay eventos y nos tenemos que esperar a que se tranquilice un poquito más lo de el COVID para poder presentarla, pero mientras ya armamos este hermoso juguete, que un cliente se animó a preparar una caja musical de muy alta potencia. Entonces, bueno, pues por lo pronto ya hacemos una presentación. Son bajos G9, son de 1500 watts RMS cada uno, y pues es impresionante lo que se logró hacer. Ya tenemos varios videos donde estamos haciendo demos, y vamos a tener muchos demos que vamos a estar presentando futuramente, haciendo hay trick o en competencias o demás, para que ustedes puedan ver lo que sucede con esta hermosa caja. La verdad, para mí fue un trabajo increíble, muy divertido. Lo armamos casi entre 5 técnicos de diferentes partes del país. Con la potencia que tiene y el número que está dando, es impresionante. Ya que logramos meter 16.000 watts RMS, creemos que va a ser una caja que va a andar arriba de 161 decibeles por el estilo, pero musical. O sea, es una caja que toca todo tipo de frecuencias, toca todo tipo de música. Y es un placer, ¿no?, poder subirse y sentir esa sensación que realmente es potencia pura. No sé de qué manera poder tratar de comunicarles la emoción o lo padre que es para nosotros hacer este tipo de trabajos, pero muy pronto en el sur de nuestro país, en México, va a estar moviéndose este carrito en las expos, y están invitados a que se suban y hacerles un demo y que se la pasen muy bien. Esto es Genius México. Si tú quieres obtener productos Genius, comunícate con nosotros a la página de Genius México, a la página de Genius Internacional, y con todo gusto te pasamos con nuestro distribuidor. O si quieres ser distribuidor, comunícate con nosotros y estamos para servirte. Muchísimas gracias por ver este pequeño video. Y soy Beto Ramírez, jefe de soporte técnico en México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ahora sí ya me dolió. Sí, 51. Thank you.
158 puntos de decibel a 51 Hz. Amplificador digitalizado. Cuando no la siempre me hace recordar, discutimos, peleamos. ¿Tiene huevos? ¿Está macizo? Dale otra vez, Tomargue. Oye, musicalta. Ahí voy. Ábrale. Musical, probando. 153.5 decibeles.